y para que se sepa, no es una, son notas diplomáticas que se envían normalmente cuando hay tomas de posesión. Sería mi segundo, no desear que le vaya bien a la próxima presidenta de la República. La embajada de Ucrania le manda un mensaje a la doctora Claudia Sheinbaum y señala que de llegar Vladimir Putin a tierra mexicana, pues entonces ella tendría que mandarlo a la cárcel de La Haya, entregarlo con las autoridades, donde tiene una orden de aprehensión por parte de la Corte Internacional. Esto fue lo que pasó, estas fueron las reacciones al momento y les agradezco que compartan el video, que se suscriban a este canal para que estén bien informados. Las mejores noticias en pleno jueves, juevesazo negro para el gobierno mexicano, y es que ahora resulta que el presidente de Ucrania le dice qué hacer a la doctora Claudia Sheinbaum tras invitar a Volodymyr Zelensky a que llegue precisamente aquí a México para celebrar el triunfo de la 4T. Señala lo siguiente: en tanto, confiamos en que el gobierno mexicano cumpliría en todo caso con la orden internacional de la detención, entregando al susodicho al órgano judicial de las Naciones Unidas en La Haya. Eso fue el pronunciamiento que da precisamente el gobierno de Ucrania en cuanto a esta situación. La doctora Claudia Sheinbaum mandó un mensaje energético con respecto a esta situación. La doctora Claudia Sheinbaum explicó que envió una nota diplomática a varios países con los que México tiene relaciones, esto sin exclusiones. Esta práctica incluye a todos los países con relaciones diplomáticas en México, incluyendo Rusia, por supuesto, y también Ucrania. Pero no es el dato que precisamente quiere Ucrania, porque no va a ir en contra de ningún país. Esto dijo la doctora Claudia. Pero bueno, Juan Ramón lo puede explicar. Y para que se sepa, no es una, son notas diplomáticas que se envían normalmente cuando hay tomas de posesión y se envían a todos los países en donde hay relaciones. Pero bueno, Juan Ramón lo puede explicar de mejor manera, si me ayudas. Con mucho gusto, señora presidenta electa. Buenas tardes. En efecto, se trata de una práctica protocolaria que consiste fundamentalmente en que se envía una nota diplomática a todos los países con los que México tiene relaciones, sin hacer exclusiones. Una vez que se envía esta nota diplomática, hay una reacción por parte de los países y entonces ahí ya se empieza a ver en más detalle quién va a venir como responsable o como jefe de esa misión al evento. Lo que México hace es informarle al mundo que el 1 de octubre hay una ceremonia que consiste en el cambio de mando del Poder Ejecutivo del país y que lo asume la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y hay una gran expectativa, porque ustedes seguramente habrán podido observar que cuando se anunció el triunfo electoral de la doctora Sheinbaum, la verdad es que los grandes titulares de los periódicos y de los medios en todo el mundo celebraron, algunos con mucho entusiasmo y otros quizá con asombro, pero todos celebraron el triunfo arrollador que tuvo la doctora Sheinbaum. Entonces anticipamos, todavía no sabemos, que van a venir algunas y algunos mandatarios. Tenemos la expectativa de que venga un buen número de mandatarias a la toma de posesión y tenemos que ir viendo, cada país decide a quién manda. A veces viene el jefe de Estado, a veces viene el jefe de gobierno, a veces viene el secretario de Relaciones Exteriores. Este fue el pronunciamiento de la doctora Claudia Sheinbaum al respecto, amigos, amigas. La verdad es que Ucrania está desesperado, los Estados Unidos le dicen qué hacer a Ucrania y le pidieron por favor que no se metiera en este asunto y que de inmediato pidiera el arresto de Vladimir Putin. Las órdenes vienen desde Estados Unidos porque por supuesto causó mucha polémica, mucho furor, mucho escozor este tema. En noticias de última hora, el día de hoy, integrantes del Poder Judicial se manifestarán en contra del gobierno mexicano, específicamente la reforma que da al famoso Plan C. Este jueves 8 de agosto, abogados, magistrados y jueces y demás personal del Poder Judicial se concentrarán en el Congreso del Estado y se plantarán a partir de las 9 de la mañana para manifestar su inconformidad sobre la reforma, donde se calculan asistan entre 200 y 400 personas en Ahome, Guasave y Mazatlán. Esto es lo que se tiene dicho en estos momentos y por supuesto ya hubo respuesta de la bancada morenista. Específicamente, Ricardo Monreal señala que Norma Piña es quien está detrás de todo esto y le pide de favor que no intervenga.
Me da tristeza porque se expuso a los legisladores, hubo gritos, hubo suspensión, hubo violencia. Había mucha violencia y la Corte tiene una gran responsabilidad. Lo quiero decir personalmente, bajo mi estricta responsabilidad. La Corte otorgó el día a todos los trabajadores del país para que acudieran a esa protesta en un día laborable. Declaró día no laborable y espero que no haga mañana lo mismo la presidenta de la Corte en Sinaloa, que es el último de los foros que tenemos, y después procederemos a dictaminar. No nosotros, porque le corresponderá a la Cámara de Diputados. Bueno, aquí Ricardo Monreal expresa su descontento, manifiesta cómo Norma Piña ha utilizado esta institución para enviar a sus acarreados y decir básicamente que el gobierno federal se concentra en contra del Poder Judicial, específicamente de los trabajadores, cuando estos pues no tienen nada que ver. La reforma sería simplemente para los ministros, para los jueces y se acabó. A los trabajadores del Poder Judicial no se les va a afectar, ya se ha dicho en innumerables ocasiones, pero entendemos que es parte del golpeteo, no solo mediático, sino sustancial de la Corte, de los ministros que van a perder sus privilegios, entre otras noticias. El Dientes de Burro últimamente ha señalado la Chiva Loca, que vio a la doctora Claudia Sheinbaum y que le desea el mejor de los gobiernos, dejando en ridículo así a Marco Cortés, a integrantes del PAN, como también Felipe Calderón y otros personajes de la misma cúpula política. No hay ningún acercamiento, pero sí le deseo mucho éxito. Porque sería necesario no desear que le vaya bien a la próxima presidenta de la República. Día de locura. ¿Algún consejo que le quieras? Que se separe de muchos, que se deslinde, que haga políticas públicas serias. ¿Cómo está viendo desde Acción Nacional esta reunión que tiene ya con gobernadores? Me parece muy bien, ¿eh? Muy buen gesto. Lo cual nunca hizo López Obrador. No se reunió con los grupos parlamentarios, no se reunió con nadie. Atacó a los gobernadores de oposición. Ya tiene una cabeza de vaca como presidente político, ofendió a Mario Campos, maltrataron a Mauricio Curi. Yo espero que ella tenga paciencia. Bueno, al rato no tarda, como no va a pasar nada más, el pueblo está viendo también. No va a pasar que se quiera sumar a las filas de Morena, este sinvergüenza. Le deseo mucha suerte a la presidenta de México. Es que somos mexicanos, no podemos desearle el mal a nuestro propio país. Es inverosímil la crítica. Por supuesto que los medios de comunicación ya empiezan a alabar estos sinvergüenzas. Esperemos que no estén en las filas de Morena y que no salgan con que a Chuchita la bolsearon. El pueblo de México va a estar atento. Si el video te gustó, agradezco que compartas, que le den manita arriba y que te suscribas a este canal.